Amores, yo soy María Musiño y les doy la más cordial bienvenida. Hoy es 9 de agosto de 2019, estamos en punto de las 5 empezando nuestro programa. Finalmente ya estamos en nuevo foro, ya con todos los arreglos necesarios. Y bueno, queremos darle... hoy nuestro programa va a estar pues muy bonito porque vamos a hablar de los mensajes de Moctezuma. Pues ahora sí, ¿qué han de decir? ¿De qué se tratará? Pues váyanle pensando, porque está muy interesante el programa. Y bueno, nos estamos viendo desde Filatinos Radio, estamos también en Mundo Holístico, y allá de, en Filadelfia, en Filatinos Radio nos estamos viendo, entonces, y escuchando. Entonces, ahora sí que les mandamos saludos a todos nuestros oyentes y televidentes. Les damos la más cordial bienvenida, gracias por seguirnos, de verdad que es un gran honor. Y bueno, acabamos de ver una magnífica voz, y eso es gracias al desfile artístico mexicano de Rosy Estrada, que hoy nos tiene como siempre engalanando el programa, haciendo de este programa la esencia de este programa es el desfile artístico mexicano de Rosy Estrada. Entonces, bueno, tenemos a Alessa Montiel en segunda ocasión aquí en México de Mis Amores, bienvenida. Muchas gracias. La placer. Voz que le canta al corazón. Así es. Bienvenida. Gracias, bienvenida, un placer. Bienvenida nuevamente a México de Mis Amores. Y también tenemos a una voz maravillosa, Juan García Nájera. Muchísimas gracias, muchas gracias. A ustedes dos. Bienvenidos. Por primera vez. Ay, sí, ya era justo, ¿verdad? Porque también a todos los artistas los andamos correteando, porque andan muy ocupados con sus giras artísticas, sus discos y todo eso. Y bueno, esta vez pues se nos hizo, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿por quién empezamos? A ver, esa voz tan bueno, bonita. Bueno, pues muchísimas gracias, yo estoy muy contento. Mi nombre es Juan García Nájera, aún no tengo un nombre artístico. Me siento muy contento, soy una persona que trata de ser leal a su país, leal a su música. He soñado, siempre soñé con tener
Lo que ahora he logrado a base de mucha constancia, trabajo, perseverancia, y pues estoy muy contento por haber realizado varios sueños que yo tenía. Uno de mis sueños cuando era yo chiquito era montar a caballo, y veía las películas de Pedro Infante, veía las películas de Jorge Negrete, y uno de mis sueños era eso, cantar a caballo, andar a caballo, tener... Como me crié en un pueblito en Chimalhuacán, Estado de México. O sea, ¿Chimalhuacán es el pueblito? ¿O es o el tiene... pueblito. Ajá. Ahí es el pueblito, ahí nací, ahí crecí. Y bueno, pues se parecía mucho a las películas mexicanas. Todo lo que envuelve las películas mexicanas, porque pues mi abuelo tenía sus terrenos, sus tierras, y nos tocaba ir a sembrar, nos tocaba ir a hacerla de campesino, ¿no? Y pues siempre fue un sueño. Cuando veía las películas, todo lo veía reflejado. He cumplido ya parte de mis sueños. Para esto tuve que practicar equitación, y me invitaron a trabajar los de la escuela DOMEC, Alta Escuela Mexicana de Jinetes. Oh, este, entonces, son ¿sabes grandes montar? Amigos. Sí, sí, sí. Ahí aprendí, en esa escuela aprendí. Pero es una super escuela, la escuela sí, DOMEC. Sí. Y pues son grandes amigos, ¿eh? Señor Pepe Garay, su hijo también. Garay, también son grandes amigos, y pues ahí fue donde aprendí a montar, y ahí me hicieron cumplir mi sueño de que era de cantar a caballo. Ellos tienen un espectáculo muy bonito, sí. Y pues ahí fue donde me invitaron ya a sus giras, y entonces pues ya cumplí ahí con eso parte de los sueños que tienen. Sí, porque tienen varios tipos de equitación, he visto que varios espectáculos. Sí, es alta escuela. Es alta escuela. Ahí es alta escuela, pero también meten en el espectáculo música mexicana. Charro cantando a caballo, y pues pertenecí así como Antonio Aguilar. Sí, este es un espectáculo ecuestre donde está el cantante sobre el caballo. Así es, así, así es. Y esos sueños, bueno, qué padre poder cumplir los sueños, ¿verdad? Sí, hay que ser sí. perseverante, y pues creo que ya he cumplido parte de esto, pero todavía falta más trabajo. Sí, de hecho, a mí me ha tocado ver los espectáculos ecuestres. Tienen uno que es flamenco. Sí. Tiene un flamenco. Ajá. Que baila, la bailadora baila con el caballo, las sevillanas. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, es impresionante, padrísimo. Sí. Y ahorita están metiendo otro espectáculo también. Ya no me tocó en esta parte del espectáculo. Ya remontan hacia la llegada de los españoles, cuando llegaron con los caballos y todo eso. Ya se remontan hasta allá, y está quedando muy bien este espectáculo. Uy. Muy bien. Sí, muy interesante. De hecho, este año se cumplen los 500 años de que llegaron los conquistadores a México. Este año se cumple. Hay muchas, pues muchos eventos, muchas cosas que hay que ver. Sobre todo en el puerto de Veracruz están haciendo muchas cosas. Y más adelante vamos a hablar de los mensajes de Moctezuma. Ya ven que empecé hablando de... Y mire cómo nos vamos arrimando. Sí, cómo nos vamos arrimando poco a poquito. De que, bueno, a medida de que son los 500 años de la conquista... Van a ser una mega carrera de relevos que va desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México. Porque antes, en la época prehispánica, pues a Moctezuma le traían pescado fresco. Todos los días le traían su pescado fresco del golfo, de ahí de Veracruz. Entonces, ¿cómo se lo traían? Para que estuviera fresco y lo comiera del día. Porque lo pescaban esa madrugada y lo tenía que estar comiendo a mediodía. Pues lo traían por medio de los relevos. Eran varias personas que estaban en cada punto y se iban pasando se puede decir el mensaje, el, ¿no? mensaje, bueno, el mandado. Bueno, sí, en este aquel caso, tiempo el correo era así. Sí, así era el correo, o sea que su WhatsApp de Moctezuma era también así, como por medio de relevos. Tanto era comida, o sea, alimentos, como también mensajes. Entonces van a hacer esta carrera, la van a hacer en marzo del año que entra, en 2020. Va a ser el 5 y el 6 de marzo, y van a ser 18 relevos, o sea, 18 personas, atletas, que van a hacer esa carrera de 400 kilómetros, porque pues tenemos la distancia de Veracruz a México de 400 kilómetros. Y ellos lo van a reducir a unos 350 kilómetros, porque como ya hay carreteras y todo eso, pues ya se va a reducir. Pero va a estar muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Es algo que pues que van a televisar y todo eso, pero es en honor a los 500 años del descubrimiento de México. Tenemos, bueno, de México, de esta tierra, ¿no? Y entonces
pues qué interesante. No, pues bravo. Es bravo, una ¿verdad? Muy excelente noticia. Sí, y hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes, sí, porque es algo así que cómo era posible que Moctezuma tenía todo eso, como era el Tlatoani, el señor, una divinidad, pues tenían que tenerlo pues bien alimentado. Tenía 300 platillos. Ajá, 300 platillos en su mesa de 30 diferentes guisados, porque también comían con él pues señores importantes, militares, políticos, ingenieros, etcétera, etcétera. Comían con él, entonces todo esto era un manjar, ¿no? Y un manjar porque se comía de todo lo que hay aquí en nuestro México. Se comía venado, chapulín, gusanos de maguey, el pulque, los cenizos o como guasoncles, los hongos, los chinicuiles, toda una gran variedad. Imagínense ustedes la cantidad de platillos en esa mesa de Moctezuma. Imagínense todo, chocolate, todas las verduras. Y bueno, y como el golfo es muy rico. Todo lo que es Veracruz está lleno de bendiciones porque se da toda la fruta, todo lo tenía ahí. ¿Y cómo era? ¿Cómo llegaba a esa mesa? Por medio de los relevos. Pues, ah, pues cuando llegan los conquistadores, cuando llegan con sus caballos y sus armaduras y sus armas y todo eso, pues dicen, esto lo tiene que saber el Tlatoani. Entonces, ahí en la costa de Veracruz mandaron al relevo y echó la mocha, ¿no? Váyase a avisar que ya llegó Quetzalcóatl, porque ellos creían que era el regreso de Quetzalcóatl. Porque supuestamente se cuenta la leyenda que alguien, una divinidad ayudó a construir toda esa hermosa ciudad de Tenochtitlan. Y esa divinidad se fue un día, pero les prometió que iba a regresar. Y les dijo que iba a regresar, pues, con cosas raras, con cosas extraordinarias. Y cuando llegan los españoles, ellos creen que es el regreso de Quetzalcóatl. Entonces por eso es que le mandan avisar al Tlatoani, el Tlatoani luego después lo recibe aquí en el Cerro de la Estrella de Iztapalapa cuando se encuentran los dos mundos, etcétera, etcétera, y piensan que son dioses, y nada que ver, ¿verdad? Por eso también, por esa creencia, por esa idiosincrasia que tenían los mexicas, pues acabó su imperio. Un 13 de agosto de 1521, o sea que ya van a ser los 500 años de la derrota de nuestra gran Tenochtitlán. Pero bueno, yo ya me eché un rollazo, ¿verdad? Ya me eché un rollazo sin querer, ya me lo eché. Bueno, pero es que estamos aprendiendo también parte de la historia sí, de la cultura de México, que es muy importante. Es muy importante, sí. Conocer todo esto. Sí, claro. Es maravilloso. Entonces, pues bueno, para que estemos pendientes de esa carrera que se va a hacer. En marzo, 5 y 6 de marzo, se llama Los Mensajes de Moctezuma, en el maratón de los painanis se le llama, painanis se le llamaban a los relevos. Pero bueno, ahora seguimos con Alesa Montiel. ¿Qué patada la Alesa? ¿Qué tal después de este breve cotorreo? No, está muy bien, como dices, es importante saberlo, muchas veces no tenemos ni idea, ¿no? De toda la riqueza, toda la historia que tenemos, y mira. Sí, muy interesante. Sí, claro. Oye, pero mira nada más qué belleza. Gracias. Estás vestida mexicana. ¿Qué vestuario es? ¿Nos puedes explicar? Sí, es de la parte de los amuzgos en Guerrero. La vestimenta indígena de los amuzgos. ¿Amuzgos? ¿Y dónde están ellos? En la sierra de lo que es Guerrero y Oaxaca. Está precioso. ¿Es en manta? Sí, pero para mí es muy especial porque es una herencia de mi madrina de 15 años. Ajá. Pero bueno, ella dejó unos vestidos hermosos y su hija pues dijo que antes que sacarlos, pues que no le gustaría que estuvieran en buenas manos, y como sabe que yo estoy trabajando y pues es la música mexicana, me los regaló. Entonces, entonces tengo tres vestuarios ya de este tipo. Entonces, sí, está muy bonito, tiene una fajilla muy bonita. Sí, yo lo adapté porque también este es de otro,
de otro vestuario que pero tengo. Pero se le ve hermoso. Entonces, pues ya los vamos pues, a y traes también una... Un arreglo muy bonito en la cabeza, traes un como... Un rebozo, sí. Un rebozo. Se ve precioso. Precioso, sí. Hermoso, muy original. No puede faltar el rebozo. Sí, no cabe duda que nuestra vestimenta es única. Sí, sí, entonces única. Dije, si voy a México de mis amores, tengo que ir. Claro, claro que sí. Y traes las estrellas, las flores en sí, forma de estrella. De hecho, todos los modelos que traen son así florecitas, son estrellas, son grecas, son así son. Sí, está. Y tiene y un deshilado, las puntas, tiene unas puntas, bueno, aquí no las puede apreciar el público, pero tiene unas puntas con deshilado muy bonito, como un rebozo muy bonito, los mechones, ¿no? Pompones que le dicen. Sí, muy bonito, pues mucha felicidad. Gracias. Y a ver, ¿cuándo empezaste esta carrera? Bueno, pues ya 5 años, se dice fácil, pero bueno, yo la verdad no se me ha hecho pesado, gracias a Dios se nos han abierto las puertas, así como en programas como... Sí, pero lo interesante de aquí de Alesa Montiel es que empezó a cantar por accidente, ¿verdad? Así es. Por accidente. Sí, en un concurso a ver, de karaoke. Cuéntanos. Un concurso de karaoke en la escuela de mis hijos. O sea, yo ni por aquí tenía idea de dedicarme a esto. Entonces, lo gané, eran 100 pesos el premio. Ajá. Y bueno, ya de ahí pues me dijeron que les gustaba como cantar, que por qué no me dedicaba. De hecho, empecé con música versátil. Entonces, nada que ver con... A mí siempre me ha gustado la música mexicana. Pero ya después opté por la música mexicana, me incliné porque, así como comentabas de las películas, yo mis padres son fanáticos de ver las películas. Sí, igual los míos, igual los míos, sí. Inclusive ahorita antes de venir estaba viendo una y le comentaba yo a mi hija, le digo, siempre que voy a salir, y los vestidazos que usaban. Sí. Pues eso es en realidad México, claro. El cine de oro mexicano. Está reflejando la época de lo que era México, lo que era México en esa época, ¿no? Sí. Con estos vestidazos, las costumbres de ir a llevar la serenata a la chica. No, y eso hay que recuperarlo nuevamente. De que te daban un beso y le dabas la cachetada. Y que se ponía hasta atrás el chavo porque no le hacía caso al muchacho, ¿no? Sí, el caballo, los animales, el campo. Sí. Eso es cultura, historia y... Y es algo que nos agrada muchísimo a los que vivimos esa época todavía. De hecho, el cine mexicano pues tuvo mucha importancia en la Segunda Guerra Mundial, casi terminando la Segunda Guerra Mundial, porque los americanos, Hollywood estaba en guerra y pues dejaron de producir. Y México dice, pues ahorita nos ponemos a producir. ¿Cuándo? Sí, México no estaba en la guerra. Entonces estaba haciendo cine, estaba haciendo arte, canto, composición, todo eso, entonces por eso tuvo gran auge, porque no tenía competencia. Pero luego ya llegaron las películas hollywoodenses y todo eso y como que cambió, ¿no? Y más cambió también las películas mexicanas, ¿no? Ya no fueron de la época de oro, ya fueron otras cosas. Como de revista, como de fichera. Sí, ¿verdad? Sí, empezó a cambiar ella de lo que es la tradición, la música tradicional mexicana, que se envolvía en el cine de oro, ¿no? Sí, pues ahora como que están rescatando eso, pero lo están haciendo como más contemporáneo, como que unas películas más de lo que estamos viviendo. Ya no se van al campo, ya no se van a la tradición. ¿Por qué? Porque tal vez ya no existe. ¿Pues dónde? Pues sí. ¿Pues de dónde? Se va perdiendo. Pues sí, se va perdiendo. Sí. Ya la gente, pues ya se vino mucha gente se vino a la ciudad y la gente que está en los pueblos ahora pues se va a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y entonces de ahí surgió. Sí, pues ya me empecé a preparar, tomé unas cuantas clases de canto con el maestro Fidel Rivera Vargas. Tuve la oportunidad de tomar unas clases con él. Y bueno, de ahí en fuera yo solita. Pues ahí me pongo a ensayar. Pues vamos a escucharte. Sí. Claro. Oye, sí, tienes muchas. Yo veo que tienes muchas presentaciones. Gracias que a Dios. Ya sacaste tu disco. En eso estamos, ya ahora sí que dijera yo principios de agosto, pero pues apenas estamos empezando agosto. Ya empezamos a grabar, ya entramos a estudio. Entonces sí, es un poquito largo, tardado, pero queremos sacar un buen producto para la gente, que le guste música mexicana. Por ahí tenemos 2 temas de mi autoría. ¿Y a poco compone? Pues
Pues creo que sí. Ay, ¿de verdad? Parece, oye, sí. Pues ahorita después de la canción platicamos de la composición. Claro que sí. ¿Tú también compones? No, nada más soy intérprete de grandes amigos que también son compositores. Ah, muy bien, muy bien. Pues bueno, venga de ahí, ¿cuál vas a cantar? Bueno, vamos a empezar con Toro Relajo. ¡Guau! Wow. Para que se despierten nuestros televidentes, sí, sí, sí. ¿Verdad? Claro que sí. Después de la historia, ¿no? Después de la historia después se de la quedaron así. De la historia. Organizábamos a mis papás junto con mis primas bailables para el 10 de mayo y todo, entonces traía algo de artístico. Y ahora que te presentas ante tu público, uy, no. Bueno, agradecidísima con todos porque la verdad tenemos buen recibimiento, apoyo en nuestras páginas, en las redes, en donde nos paramos, estamos bendecidos. Yo les quiero preguntar a ustedes dos, ¿qué sienten cuando están enfrente del público? ¿Qué sienten? Mucha emoción. Hay una adrenalina que nunca se deja de sentir. Ajá. Por ahí le preguntaba a un torero, oiga, ¿usted siente nervios? Pues claro, si no sentimos nervios, pues entonces no lo hacemos, ¿no? Ajá. O sea, hasta el más grande torero, hasta el más grande artista, debe sentir esos nervios de estar en el escenario. Sí. Y todos lo sentimos, esa vibración en el estómago, esa emoción y todo. Las mariposas, ¿no? Las mariposas en el estómago. Pues las sentimos porque es una emoción bien grande, bien fuerte, ¿no? Estar ante un auditorio, sea cual sea, estando en un auditorio grande, estando en una fiesta. Ajá, yo creo que esas mariposas ha de ser por la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Como artista. Sí. Para presentarse al público. Sí, porque si me valiera. Sí. Sí, es como me salga, ¿no? Me
fuerza. No, es la responsabilidad porque lo quiero hacer bien, porque es un arte. Uh-huh. No es nada más hacerlo por hacerlo. Sí, no, es un arte y que hay que prepararse y hay que ir a presentarle a la gente lo mejor preparado posible y presentar al público pues algo bonito, ¿no? Que digan, claro, esto es México, o que digan lo que vayas a hacer, ¿no? Sí. Sí, arrancar un bravo, un aplauso, porque eso se gana, no sí, nada más es aplaudir y ya, no, eso y, se gana. Y cuando la gente canta contigo, es uy, sí. Bueno, yo al menos siento que me siento soñada. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea que el escenario es como una droga, como magia. Sí, es una magia. La verdad sí, estamos bendecidos por esta carrera, por este don que nos dio Dios de poder cantar, de poder transmitir al público. Es una carrera muy bonita. Yo me siento muy contento, nos sentimos muy contentos. Yo creo que estamos sí, en el mismo canal, ¿verdad? Digo, las demás carreras se respetan, ¿no? Pero antier estaba yo, por ejemplo, en un juzgado que fuimos por un asunto de entra un YouTube. Como que esta carrera no me gusta. Eso como que derecho, no, es, ¿no? No es lo mío. Cuando vamos a otro país, cuando vamos. El cantante, el músico, échense músico, échense el cantante. Pero cuando ves a un abogado en la puerta de tu casa, ya sé qué hace aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que quiere, ¿no? Sí, sí. Pero ves sí, a un músico, échate una canción, ¿no? Vamos a echarnos una canción, cántatele. Entonces, siempre es bien bendecido, siempre somos bien recibidos, como sí, decías anteriormente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, ven todo el teatro lleno. Y aunque, sí, como dices, ¿no? Sea una persona, o sea, mil, es sí, lo mismo. Y, sí, a veces sí, vamos preparados porque ¿sí? llegamos con el mariachi, yo con el mariachi, ¿no? ¿Qué pasó? Es para mi novia que está ahí nada más. Bueno, vamos para ella solita todo el mariachi. Sí, sí. Y siempre debemos de hacer transmitir a esa persona lo que... a lo que nos llevaron. ¿No? Sí, de hecho sí, o sea, el arte es transmitir, es poner algo tuyo en el espectador, uh-huh, es remontarlo a una historia de amor, o una tragedia, o sí, una alegría, o una fiesta, uh-huh, sí, ese es bueno, pues la misión del artista, ¿no? Así es, sí, es lo llegamos que al corazón. Sí. La voz que le canta al corazón. Sí, es lo que les digo, espero haber logrado mi objetivo y pues me aplauden, digo, entonces sí. No, sí, 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 es que sí, los aplausos se ganan, no nada más es aplaudir, no, se ganan. Y miren, tenemos aquí muchos saludos para ustedes. Saludos para Rubén García, Juan Villa, Giovanni Velázquez, que hoy estuve con ella, muchos besos, amiguita. Jorge García, Najra, ¿cómo estás? Es mi hermano, mira. Me ¿ah, sí? Porras. ¿Ah, sí? ¿Te echa porras? Me está echando porras de mi hermano. Saludos para toda la familia. Por cierto, pues quiero dar un reconocimiento porque para esto, para llegar a esto, es uh-huh, después de un gran apoyo. Uh-huh. El apoyo de la familia, ¿no? Uh-huh. Y la familia son las que están detrás de nosotros, las que nos aguantan. En este caso, a veces uno viene y da la cara ante un auditorio, ante un público, pero no sabe uno lo que trae uno detrás, ¿no? Y lo comento porque ahorita mi esposa siempre me acompaña, siempre va conmigo, siempre, pero mi esposa malita. Anoche la tuve que llevar de emergencia a internar y pues ahorita vengo así como que... Preocupado con esa sensación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sigue? María de Lourdes Rosetta. ¿Lulu? Uh-huh. ¿Lulu? Sí. Lulu Rosetta, pues muchos saludos a Lulu Rosetta. Entonces, pues sí, no sabe uno cómo hacer, pero uno tiene que dar al público, tiene que estar en el público, tiene que... Sí, cara, sí, ¿no? Sí. Y ahorita la siguiente canción que me toque le voy a cantar una canción que le gusta mucho. Pues cántasela. Sí, de una vez. Sí, de una vez, sí, 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 sí. Bueno, es una canción de Armando Manzanero que le gusta muchísimo a ella. Ojalá ya te mejores y que ya estés bien. Te quiero mucho. Oh, qué eterno. No. No. Qué bonita, saludos. Saludos a Lulu, que se restablezca pronto. Todo ha pasado por
¿por qué no me has dado hijo de ti? No, porque ya me extraño, me siento dulzura, porque en tus reproches me dan amargura, porque no viví. Porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda nada, lo mismo de Saludos cordiales y restablecimiento pronto. En nombre de Dios. Así es. Sí, suele pasar, pero dicen nuestros maestros, arréglalo, lo importante es arreglarlo. Sí, sí. ¿Verdad? Te quedes callado. Ahora están los dos a cantar. Hermosísimo Lucero. Hermosísimo Lucero. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. Hermosísimo Lucero. ¿Esa es de tu autoría? No. ¿No? No, no. Desde mi autoría todavía, todavía falta. Sí. ¿No la vas a cantar? Sí, no, porque... ¿A poco? Sí, ¿no se todavía puede? Todavía no las tenemos registradas. ¿Y entonces, te las pueden volar? Claro. ¡Ay, qué bueno que las protege, ¿verdad? No, mejor. Porque si no, luego por eso ocurren los donde te hallas, hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida, mientras que yo sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed en el camino de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes. Quisiera estar donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que
se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi ser. Tú eres el aire que respiro para vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. ¡Ay, ay, ay! ¡Donde te hallas, güerito! ¡Cerquita, cerquita! Borracho por olvidarte, no te olvido, porque en el fondo de mi copa te estoy viendo. Si desde el fondo de esa copa tú te burlas, con esa risa que me mata el pensamiento, quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofenden. Quisiera estar donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi ser. Tú eres el aire que respiro para vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta canción, muy bien. Cuco Sánchez. Cuco Sánchez. Muy bonita. Pues bueno, saludos. Mandamos saludos a Imagen Representaciones. Saludos. Saluditos. México de mis amores. Lina del Mar. Está viendo. Un beso a Lina. Saluditos. Ya, yeah. Mi queridísimo Pablo Cobos, ¡mua! Unos besos y unos saludotes. A donde esté. Muy bien. Y bueno. Yo apoyo también a artistas mexicanos. Hace 2 años grabé un disco. Dentro de este disco hay un compositor que se llama Sergio Moret, que es poeta, seguramente lo han de conocer. Él es director de la Academia de Geografía. Y pues es poeta. Ajá. Pero dentro de sus canciones refleja mucho la poesía, lo que hay que reflejar ante la juventud, ante los niños, ante los jóvenes, que vayan creciendo con bonitas letras, ¿no? Que cantará la mujer, por supuesto. Bueno, sí, un hombre, las mujeres sí. Que cantarán a nosotros. El romanticismo. Que siga creando el romanticismo, ¿no? De hecho, las serenatas, ahí me ha tocado llevar muchas serenatas, y es bien bonito poder aclarar esto, ¿no? A que exalte nuevamente llevar mariachi a la ventana de una mujer. Sí, se está acabando. Bueno, yo no he visto últimamente. Sí, ¿O será que no me han llevado últimamente? A lo mejor, pero eso le caigo de sorpresa. Ah, bueno. Y bueno, la letra de esta canción es muy bonita. Seguramente les va a gustar muchísimo. Se llama El placer de amar. Y es del licenciado Sergio Moret. Y pues hicimos un disco ya con sus canciones, que también lo vamos a estar promocionando posteriormente, pero esta canción ha pegado mucho y ha gustado muchísimo. Entonces, ahorita que me toque voy a cantarle esta canción del licenciado Moreno. No sé si me esté viendo, falló mi celular, la tecnología no tiene palabra de honor. Sí, sí, falló. Esta canción es del licenciado Moreno. Mi pareja, quiero respetar y así disfrutar el placer de ser solo un ser con ella. Quiero saborear del placer sensual de poder besar una sola boca. Debo rechazar tener que fallar, tener que mentir y ser un canalla. Quiero saborear del placer sensual de poder besar una sola boca. Debo rechazar
tener que fallir, tener que mentir, dejar mala huella. Placer carnal, amarla sin freno. Quiero saborear de placer sensual, de poder besar una sola boca, de rechazar, tener que fallar, tener que mentir y ser un canalla. Tener que mentir, dejar mala huella. Quiero disfrutar el placer de amar solo a mi pareja. La fidelidad tendrá que triunfar si hay amor sincero, ¿verdad? Sí, sí. Hermosísima es canción. Es que sí, realmente la fidelidad no es difícil. No es difícil. Cuando hay amor, no puedes hacer cosas. No tengo que buscar en otros lados. No, ni se piensa. Sí, así está, es. Está uno tranquilo y sin nada que ver. No, y esta canción, cuando la empecé a cantar, la que me pedían eran las esposas de aquel. Cántame esta canción, dedícame esta canción, ¿Por qué? Porque la letra refleja muchísimo. De lo que hay que hacer, crear el romanticismo, el amor, ¿no? Siempre. Sí, conservarlo, cuidarlo como una joya. Claro. Es que de verdad es una joya. Cuiden el amor, porque el amor se sale por la ventana, se sale por la puerta, se sale por las rendijas, agua. Sí, cuando ya no hay comunicación, cuando empezamos a ver otros lados, cuando empezamos a comer. Sí. Entonces ya cuando nos empezamos a alejar. Y hoy en día hay muchas familias que están destrozando. Sí. Sí. Porque ya se va rompiendo el amor. Siempre hay que cultivarlo día con día. Uh-huh. Siempre. Sí, ¿no? Y eso es lo que nosotros, nuestro trabajo de nosotros, ¿no? Sí. Que vaya el amor, que vaya floreciendo. Que vaya floreciendo, fomentándolo con la música. Es nuestro trabajo, con la música. Y por ahí me dijo un pajarito que usted es alumno de alguien muy importante, de un pájaro grande. Bueno, mi maestro es Alberto Ángel el Cuervo. Alberto, a él lo conocí, ya tenía años de quererlo conocer personalmente. Uh-huh. Coincidíamos con que teníamos un maestro mutuo, que era el maestro Emilio Pérez Casas. Uh-huh. En estos quehaceres de la vida, del canto, he tenido grandes personalidades que me han apoyado muchísimo. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho la ópera, me encanta la ópera. Y visto maestros que se dedican a esto y fueron mis maestros, Olivia Borra. Pero la voz está muy estudiada. Está estudiada. Ahorita viene un poquito golpeado, que cree que me ocurrió un accidente, porque aparte de cantar soy carpintero. Ah, como Pedro Infante. En la vida nada más ha habido cuatro carpinteros, que fue San José. San José. Fue Gepetto. Gepetto, el de Pinocho. Pedro Infante. Y su servidor. Ah, muy bien, muchas gracias. Y bueno, cuatro carpinteros. Entonces, hoy me tocó trabajar, pero me tocó llevar material a los muchachos barnizadores. Y yo había la cubeta de tiner, cuando llegué al lugar, iba oliendo mucho. Sí, sí, sí. Yo no. ¿Y eso se daña la voz? Bastante. Te la traigo seca, se me secó muchísimo. Pero la carpintería es muy bonita. Pero yo no me dedico al barniz, pero sí llevo el material a los muchachos. Y me lastimó muchísimo el barniz. Bueno,
es una historia que ni modo. Es muy noble ese oficio. Muy bonito. Hace unas cosas muy bonitas con la madera y bueno. Yo, tiene su chiste, sus secretos. 20, desde hace 20 años trabajo en la carpintería. ¿Cuántos? 20 años. No, pues ya. Y bueno, es muy bonita también. O sea, muy socorrida. Hago muy socorrida. A veces tiene sus épocas buenas, unas épocas malas. Pero Sí. Pero pues los muchachos ya saben. Tengo un taller, los muchachos ya saben que me tengo que ir a cantar. Ni modo, muchachos, ahí se quedan. Voy a cantar, luego me dicen, ni haces nada. Ah, aquí no dejan. No, te lo pasas cantando. Pues sí, es que soy el pájaro carpintero. Y bueno. Canto y entonces, trabajo la madera. Claro, y entonces ahorita, hoy en día, es mi maestro, mi padrino, Alberto Arquero del Cuervo. Y estamos, ya terminamos. Igual que el jilguero, ¿verdad? También el jilguero es pues usted ya se debe de poner un nombre así parecido como de ave. Sí, porque está el cuervo, el jilguero. ¿Qué sí, no? Sí, hay que pensar. Pues el carpintero está bien, ¿eh? Pájaro carpintero, ¿no? Sí, está bien, está original. Y bueno, pues sí, ahorita estamos, ya terminamos un disco. Ah, qué bien. Algunos temas son a dueto. Hicieron con Alberto Ángel del Cuervo. Unos temas son de solista. Tengo un tema del Cuervo, temas de Manuel M. Ponce, temas de Jorge del Moral. Temas un poquito de antaño, esos temas. Pero hay que sacarlos. El trabajo de él, lo que él quiere es que la música tradicional mexicana vuelva a salir. Hay muchísimos autores, compositores que no tienen su música, que no conocemos, ¿no? Agustín Lara, sí, muchísimas canciones de él, pero dentro de este disco tengo una canción que se llama Cortesana. De Agustín. De Agustín Lara. Ah, saludos a Veracruz. Sí, de Agustín Lara. Sí, sí, sí. Y así son canciones muy bonitas que seguramente les va a gustar muchísimo ese disco. Claro que sí. Ahora que lo saque, ahora que ya lo tengamos, porque hay que hacer tener el físico, el material, ¿verdad? Aún todavía no tengo físico. Sí, ya terminamos la grabación, pero hay que tenerlo físico y ahora que lo tenga físico, ojalá me invite para. Sí, claro que sí. Pues su ex maestro, así que mis respetos, me quito el sombrero porque es una persona promotora de la cultura mexicana. Sí. Y tiene una voz maravillosa y falsetea muy bonito, tiene un falsete muy bonito. Creo que tiene una duración más alta que señor Aceves Mejía. Sí, 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 ha sacado. Sí. Creo que ha sido el que más ha durado dentro de su falsete. Sí, 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 sí. Promueve la canción mexicana y mis respetos, porque muy pocos lo están haciendo. Uh-huh. Sí, ya todo se inclina por otro tipo de música. Por una música mexicana comercial, que no tiene mucho sentido. Sí, ya, bueno, cada quien hace su luchita, su esfuerzo y sacan otro tipo de ritmos y todo. Pero, pues, a mí me encanta. Conservar la música mexicana así tradicional. Tradicional, ¿no? Sí, sí, Son joyas que no se deben de perder. Si las perdemos y las empezamos a descuidar, entonces se va a olvidar, ¿no? Se va a ir echando al olvido. Uh-huh. Hay canciones que no conoce, por ejemplo, de mi disco, le pregunto a Javier, no. De todo, nadie conoce las canciones que están. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De ir rescatando esas canciones que las letras tienen mucho que decir, son muy bonitas. Y son poesía también. Sí, pues son poesía. Antes de salir al canto, viene de una poesía. Uh-huh. La creación sale así. Sí. Poesía. Obviamente. Y ya le meten en la música y todo eso. Y ya es el cantante, pero es una poesía. Uh-huh. Sí, es algo artístico. Sí, sí. Sí, también el compositor es un artista. Claro. Totalmente. Sí, totalmente. Por eso, ¿de dónde salen? Nada más no nos ponemos a pensar que hay algo, un trabajo muy grande también antes de que se cante. No, claro, y uno como como intérprete debe de hacer esa interpretación que el compositor quiso. Sí, porque hay una historia. Hay una historia, entonces. Eso es muy padre. Y si nada más la cantas así como no, yo sentía otra cosa, ¿no? Es el trabajo de un intérprete. Exacto, exacto. Y se pone uno como actor, ¿no? De esa. Sí, no, es totalmente es una obra de arte. De arte. Una obra de teatro, una canción. Totalmente. Sí, pues este programa está muy bonito, muy artístico. Y le mandamos muchos saludos. ¿A quién creen? A Rosy Estrada, nuestra coordinadora artística. Saludos a Rosy. Saludos a Rosy. Un abrazo grande. De verdad que este programa es tan bello por ella. Por hija.
Yo nada más sigo instrucciones de ella, pero ella es la creadora. Es un buen trabajo. Ah, muchas gracias. ¿Qué te tomas? ¿Un tequila, un mezcal? Bueno. Un pulque. A ver si se me pasa. Que se le pasa. Un tepache. Muy bien, saludos. Vamos a mandar saludos. A ver, Alesa, tú manda los saludos. Okay, a Patricia Salazar, un saludo. Carmen Linares, a Elvis Ortega y a Olaika Huerta desde Londres. Desde Londres, saludos. Olaika Huerta siempre nos manda saludos, siempre está al pendiente de México, de mis amores. Le gusta mucho, muchos saludos, muchas gracias por vernos, por tomarse un poquito de su tiempo. Sí, sí. Pero es que este programa es cultural, ¿verdad? Entonces, pues les encanta. Sí, sí. Pues hay que seguir, ¿verdad? Sí, en otros países les gusta muchísimo la música mexicana, cosa que aquí en México, los mexicanos, ya no nos gusta la música. ¿Por qué mexicana. Será eso? ¿Qué nos pasa? No sé qué es lo que nos está pasando, nos pasa? Pero ya estamos por eso, porque no hay promoción, ¿no? No hay promoción. Y nosotros estamos agradecidos con esos espacios que nos brindan para poder presentar nuestra música, ¿no? Nuestra música mexicana. Se brindan los espacios, ya queremos inventar otras cosas, ya queremos hacer otras cosas. Y en el extranjero aman la música mexicana. Sí, yo he visto programas últimamente, pero son puro chismes. Son puros comentarios y dices, ¿qué pasó? Sí. Teniendo la teniendo posibilidad. A muchos artistas, ¿no? Sí, o sea, los instrumentos, los factores potenciales para que te oiga mucha gente y se ponen a hablar de chismes. No, a lo mejor me voy al lavadero y ahí me pongo a echar mi chisme para hacer la tradición. Sí, pero no sé qué pasa empezar. Con los programas de televisión, no sé qué esté pasando. Sí. Pero mientras nosotros hagamos un trabajo digno. Sí, digno. E ir creciendo, que no se pierda, ¿no? Sí, por eso bendita tecnología, porque si no se puede con esas cadenas, pues nosotros que lo hacemos por otros canales, claro que sí. Y agradecemos esos espacios. Sí. Ay, con mucho gusto. Este programa es de ustedes, para ustedes. Gracias. Y para todos los mexicanos que aman a México. Bravo. Sí, bravo. A México. Así es, porque es maravilloso. Yo primero voy a conocer mi país y luego me voy a ir por allá, por Egipto, por esos lugares. Pero mientras, yo me voy a poner aquí a conocerlo porque me falta mucho. Yo creo que nunca voy a acabar. No, y ves un lugar y quieres regresar nuevamente a ese lugar y otra vez. Sí, por cierto, hablando de regresar a ese lugar, la próxima semana va a haber un evento muy bonito. No sé si han oído ustedes hablar de la noche que nunca duerme. ¿Dónde es? A ver. En Huamantla, muy bien, a la señorita Karina por allá, Huamantla, en Tlaxcala. Uh-huh. Sí, es una peregrinación que se le hace a la Nuestra Señora de la Caridad, pero le hacen unas maravillosos, ¿sí sabes? No, le hacen unos maravillosos tapetes de serrín y de flores naturales, maravillosos. Toda la noche te la pasas en la peregrinación viendo esos hermosos tapetes que nos van a poner ahorita en la pantalla. Pero unos coloridos impresionantes. Parece que estás en otro mundo. Es un sueño, de verdad, como si estuvieras en el paraíso. Y todas las calles, todas tienen diferentes. El diseño del tapete es diferente. Cada uno. Y es un respeto porque pasa la Virgen y se acabó la magia. Se acabó, se desvaneció, pero así es como van ellos haciendo los, se puede decir, los artesanos de tapetes, cómo van haciendo las figuras tan bien hechas, las flores, las palomas, los colores bien armonizados, es una cosa linda. Okay. Felicidades a los artesanos de Huamantla que hacen estas obras de arte, de verdad. Pues felicidades, sí me ha tocado y sido parte. Ajá. De contribuir a este. ¿Se ha sido? ¿O no? No, allá no. Ah, en bueno. Mi pueblo, en Chimalhuacán, también sí hacen tapetes, las peregrinaciones que hay. Ajá. Y yo, como trabajo la serrín, me han pedido, oye, ¿no tienes la serrín? Que no. Sí, como no, entonces guardo los costales. Tú tienes la materia prima. Y ya se llevan los costales, ellos las pintan, ellos las hacen, ¿no? Ya no nos toca a nosotros ver. A mí no. Cierto. Me toca hacerlo, pero sí. Sí. Formo no, parte pues, de la materia prima. Pues ve, es una maravilla. Yo estoy, yo quiero regresar. El año pasado fui y voy a regresar otra vez, si Dios me presta vida.
En la próxima semana. Uh-huh. Y es maravilloso. Es maravilloso, de verdad. Es un sueño. Estar ahí en Guamantla. Sí, Tlaxcala. Uh-huh. Y bueno, aquí están los tapetes. Sí, uh-huh. Aquí están hermosísimos. Sí, todo un trabajo que tiene que estar todo el sí, día. Sí, y no, no, no. Se ve como, como si fuera un cuento de hadas, así, muy bonito. Sí. ¿Y cuál nos vas a cantar, Alesa? Bueno, vamos a continuar con el romanticismo. ¿Sí? Vamos a cantar a Mémonos hablando de poemas. Ay, ay, ay. Porque esa canción también es un poema. Entonces, uh-huh, de José María Flores. Y esto se llama A Mémonos. ¿Qué la cantaba? Como que me suena a alguien, la hizo muy famosa. Lucha Villa. Lucha Villa. Sí, Lucha Villa. Gracias. Amén. Buscaba mi alma con afán tu alma. Buscaba yo la virgen que a mi frente tocara con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en mis sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presenté en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. Amémonos mi bien en este mundo donde lágrimas tantas las que pierden, quizá los que se aman, tiene un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver en tus ojos y es escuchar tu acento. Es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de adoración. Maravillosos. Gracias. Qué bonita voz. Gracias. Maravillosa, maravillosa. Gracias. Sí, muy bonita. ¿Y dónde se presentan? A ver, cuéntenme. Bueno, yo como lugar fijo no tengo, pero uh-huh, pues estamos a sus órdenes para cualquier tipo de evento social. Vamos a ferias, vamos a eventos sociales, en teatros del pueblo, claro que sí, uh-huh, estamos para todo. De hecho, ahorita el siguiente miércoles me voy a presentar en la Feria de San Lorenzo Tetizlac, ahí en Coacalco, Estado de México. Ah, hablando de los tapetes, ahí también son famosos, pero en Semana Santa. Los tapetes hacen de Coacalco. Los tapetes ahí en San Lorenzo Tetizlac. Es en Coacalco, pero es en ese, en esa colonia. Ajá. Y hacen los tapetes también cuando va pasando la procesión. Qué bonito. Entonces, oye, platícame, sí, ¿qué significa Coacalco? Coacalco es casa de la serpiente. Ah, mira, sí, es en Nahuatl. Sí. En Nahuatl. Sí, sí, sí. Por algo, ¿no? Sí, sí. Por algo, por algo. Uh-huh. Entonces, pues ahí estamos. Yo realmente me considero coacalquense porque yo nada más vine a nacer a la Ciudad de México, pero mis padres ya vivían en Coacalco, entonces pues prácticamente soy coacalquense. Ajá, coacalquense. Sí, sí, he vivido toda mi vida ahí. Oye, ahí hay un mercado muy famoso. Será el de Villa de las Flores. Ah, sí, sí, muy famoso. Sí, es otra colonia. ¿Y por qué es famoso? Pues porque fue el primero ahí, el grande, digamos que antes de que hubiera más comercio y todo, era uh-huh, donde iba toda la gente ahí a Villa de las Flores, era el único mercado que había. ¿Y si es flores? Grande. ¿Si ven flores? No, en la colonia se llama así porque, bueno, así que todas las calles tienen nombres de flores. Ajá. Ah, mira, pues sí, qué interesante. Sí, sí, pero antes era el único mercado que había ahí, así grande, donde podías encontrar de todo.
Sí, y hay un cerro muy bonito. El del Picacho y el Ave María Auxiliadora. Es el que tenemos ahí. Y tienen también, bueno, como la Marquesa, ¿no? Que tienen un centro recreativo donde puedes ir a un día de campo. Ajá, es el de, se llama, no me recuerdo muy bien, pero es hacia el Parque Ecoturístico Sierra de Guadalupe. ¡Qué bonito! Así se llama. Entonces sí, hay una pequeña reserva ecológica, hay también, ¿cómo le llaman? La reserva de plantas, todo eso también. Ajá. Y sí, está muy bonito ahí. Pues hay que ir en estas vacaciones. Sí. Hay que ir, ¿verdad? Sí, a esos lugares. Ahí. Porque fíjate que pues no conocemos la ciudad. Así se es. Nos va de las manos. Es tan grande que se nos va. Bueno, ya no es el del DF, ya es Estado de México, sí, sí. Pero está pegadito. Sí, estamos tras Lomita, diría. Tras Lomita, exactamente. Sí, yo ahí en donde tienen su casa estoy como a 3 cuadras del cerro, lo tengo ahí cerquita. Entonces nos hacemos como 2 horas para subir al cerro, así lo hacemos casi cada año en vacaciones, vamos a darnos una vuelta al cerro. Y qué bien. Muy, muy bonito. Ah, pues muy bien, mira, te están saludando, a ver, mándenle saludos. A ver, bueno, ahora saludos para Patricia Salazar, que siempre te miro desde California. Ay, desde... muchas gracias, qué bueno que nos miras. Qué bueno, tiene buenos gustos, saludos. ¿Verdad? No, qué bien. Tiene buenos gustos. Y bueno, ¿cuándo vas a cantar? Bueno, mire, bueno, antes de cantar, quería comentarte, también pertenezco a una asociación, se llama Construyendo Voluntades. En esta asociación hacemos viajes, ayudamos a la gente con lo que queda de los viajes, le ayudamos a la gente a conocer otros lugares, y se llama Construyendo Voluntades. Y te lo comentaba porque hacemos también eventos, hacemos conciertos. Tenemos un evento el 7 de septiembre junto con la compañía de danza Monarcas de México. Es una compañía de danza que fue apenas a Israel, tuvo mucho éxito ahora. Y vamos a hacer un evento, una cena baile. Están cordialmente invitados los que gusten, pueden llamarme a mí, a mi celular, a mi Face. Tenemos todavía lugares para esta cena baile, que es el próximo 7 de septiembre, en el mes patrio. Muy bien. Y bueno, pues esta asociación se encarga de eso. Va a ser en el Pitoraco, allá en Huexotla, Estado de México. ¿Dónde? Por Chapingo. ¿No se conozca Chapingo? ¿Sur? Chapingo es donde estudió Álvaro Carrillo. Ahí que estudió para veterinario, pero pues nada más estudió para eso, nada más para tener el título, ¿verdad? Pero... Sí, ahí va a ser en un lugar que se llama El Pintoraco, va a ser muy bonito. Entonces, pues cordialmente invitados todos ustedes. Sí, y entonces seguido hacemos eventos, hacemos ¿y vas conciertos. A cantar? Y voy a cantar una baile también con mariachi. Entonces, pues están cordialmente invitados. Y pues esta asociación de esos se encarga, ¿no? Hemos ido a Tierra Santa, Egipto, hace rato que lo mencionaba. Llevamos gente que quiere conocer. No somos una agencia de viajes. ¿Pero van al extranjero o también nacional? Sí, también nacionales. Sí, yo voy a nacional. Hace 15 días fuimos a las luciérnagas. Ay, yo también fui a las luciérnagas. Bueno, es una maravilla. Sí, una maravilla totalmente. Es una maravilla. Son cosas de las maravillas que mucha gente no va por no saber y porque no las invitan. Lo ignoramos. Mucha gente, te aseguro que no sabe que existe el santuario de las luciérnagas en Tlaxcala, en Anacamilpa. Sí, maravilloso. En Anacamilpa, que significa tierra de hongos, ¿no? Lugar de los hongos. Ajá. Sí, exactamente. Se lo aprendió bien. Sí, no, a mí me gusta el náhuatl, me encanta. Entonces es maravilloso ver el espectáculo, como a las 8:30 de la noche empiezan a salir. De repente ya está inundado el bosque de puras lucecitas. Y luego hace como una hora dura el espectáculo. Es una danza amorosa, claro. Donde se aparean. Es un cortejo que le hacen a la hembra. A la hembra. Y si las luciérnagas lo hacen, porque nosotros no las hacemos. Sí, ¿verdad? Y que el macho dura más tiempo de vida y que la hembra menos. Pone sus huevecitos y ya se muere. Y el macho todavía vive más y tiene tiempo para tener otra apareamiento. Hermosísimo. Y es lo que nos encargamos de hacer, llevar a la gente a conocer, hasta el teatro vamos, ¿no? Las llevamos al teatro. Ah, pues inviten. Sí. De verdad, inviten, hay que hacer la publicidad. ¿A dónde van a ir próximamente? Al teatro, no me acuerdo yo exactamente a qué hora es la próxima. Acabamos de ir a ver Cats.
Pero es que hay gente allá en el estado que no va por lo mismo, no tiene coche, no hay quien lo lleve. Entonces juntamos un grupo, les llevamos el camioneta, vamos, regresamos y a buen precio, a buen costo. Sí. Y entonces, pues incluyanme, es parte, por favor, de la asociación, es parte del trabajo de la asociación que hacemos. Y la gente está muy contenta, luego nos dice, ahora no me suena invitar. Pues ¿no? Sí. Sí, entonces, pues es parte, y yo pertenezco a esta asociación también, porque es familiar. No, pues hay que ir y hacer la promoción. Claro. Invitar a nuestro público de México, de mis amores, los que sean amantes de México, que quieran sorprenderse, porque eso es a mí, me fascina a mi México, porque me sorprendo. Hay una canción del disco que grabé hace 2 años también. Este compositor se llama Guillermo Paredes. Uh-huh. Él es también es compositor, es músico, arreglista, y algún día que lo quieras invitar, te lo recomiendo muy bien. ¿Cómo se llama? Guillermo Paredes. Guillermo Paredes. Ajá. Y hay una canción que él hizo, que ahorita la van a escuchar. Es también un poquito lo contrario, el poeta. Pero del poeta Sergio Moret. El rebelde. Esta canción, escúchenla. A ver, vamos a ver. Se llama Señora. 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 ¿Señora de las 4 décadas o de las 5? En el preciso instante cuando la conocí, su porte de fina elegancia se ha clavado en mi alma como una puñalada que hoy me hace sufrir. Manzana jugosa se me antoja probar la seda de sus manos, sentirles un encanto, y aunque solo he soñado tenerla entre mis brazos, es mi tan bonitos, no me quieren mirar. Le juro que mi intención no es mala, y antes que todo y nada, no quiero molestarla, solo quiero pedir, me dé como consuelo de un día acariciarla, besarla, derribarla y hacerla tan feliz, y hacerla tan feliz.
cantar esta canción. Sí, ay, sí, ay, no, ay. Una serenata. Este queda muy bien para una serenata. Sí, una serenata. Hermosísima sí. canción. A ver, ¿quién dice los saludos? Rubén García, saludos Juan García, que saluda a los jilgueros, por supuesto, a todos los jilgueros. Él tiene muchísimos fans. Sí, y muchísimas el jilguero, fans. El jilguero, ¿verdad? No, y además que está cañita y caray, sí, ¿no? Es de Concepción de los Aires. Sí, de allá en Jalisco. Sí, en Jalisco, supuesto. Sí. Saludos a y todos. Bueno, pues saludos a todos, saludos a Adrián, si nos estás viendo. Sí. Y pues para todos. Adrián Bedoya. Club de fans, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y tú tienes club de fans? Pues tengo muchísima gente que me manda saludos y todo, pero no tengo así un club ni nada, ¿no? Ajá. No sé si ya no tenga el club así incluido, pero yo todavía no tengo así un club que diga. ¿Qué tal que sí lo tienes y no sabes? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero sí. Sí hay mucha gente que le agradezco tantas bendiciones, que todo el apoyo a todo el público, porque sin el público, pues, ¿qué haremos? ¿Y tú tienes tu club, Stefan? Tenemos la fanpage, pero también, bueno, pues toda la gente que nos sigue, que nos manda a felicitar, que se van sumando poco a poco, ya casi llegamos a los 500 seguidores, entonces, y todos están al pendiente siempre, es lo que tenemos. Muy bien. Y agradecemos a todos los seguidores. Claro, realmente agradezco todos los mensajes que siempre me mandan, que nos mandan. Sí. Agradecemos a todos ustedes por ese apoyo, ¿verdad? Que está detrás de las redes sociales, que está allá viéndonos el trabajo que estamos haciendo. ¿Y cómo se llama tu disco? Ese disco se llamó El Placer de Amar. Ese disco de estas dos canciones. El próximo disco, que ya estamos ya casi por sacar, ya va a salir calientito como el pan, ¿verdad? Como el pan se va a llamar Mi Tierra Generosa. Porque hay canciones muy bonitas y escogimos, y el maestro me ayudó a escoger las canciones que marcaban eso, ¿no? Desde mis inicios, del soñar, cuando yo con mi abuelo íbamos al campo y vi yo el sol salir así. ¡Ay, qué bonito! En el horizonte, esos desayunos, esas comidas que llevaba mi abuelita al campo, era algo de lo más rico, los frijolitos y comer. ¿Y a qué hora llegaba tu abuelita? Ella llegaba más o menos como a las 9 de la mañana, nosotros nos íbamos a las 5 y ya las 9 ya tenía un hambre. Sí. Y cuando veía a lo lejos venir mi abuelita, ay, mi tío, una ¿no? calma, con la canasta, estaba. ¿No? Ay, viene, ya merito. Ya, y seguíamos y nos volteó, viene más cerquita. Se podía ver a lo lejos, ¿no? Ahora ya no hay ni menos allá, ¿no? No dudo que los estados todavía continúe esto. No lo dudo, y sí lo hay, ¿no? Donde vive mi esposa en Tlaxcala, todavía hay terrenos así. Ah, sí. ¿En qué parte de Tlaxcala, Lulú? Es ahí en el santuario, ahí es un nombre. En el santuario de la Virgen de Ocotlán. Ahí es donde ella vive. Qué bonito. Bueno, donde ella nació y pues bueno. Pero sí, nos recuerda, por eso le puse Mi Tierra Generosa. Mi Tierra Generosa, y sí, hay una canción que cantamos a dueto que se llama de Tata Nacho, que se llama Así es mi tierra. Ajá, y la cantamos a dueto con el maestro Alberto Ángel del Cuervo. Me imagino que ha de ser bellísima. Está hermosísima la canción. Y le ha gustado a mucha gente. ¿Y no la tienes? ¿No la trajiste? No la traje. Y más o menos, a ver, cántate un pedacito a capela. Así es mi tierra, morenita y luminosa, así es mi tierra, tiene el alma hecha de amor. Así es mi tierra, abundante y generosa. ¡Ay, tierra mía, cómo es grato tu calor! ¡Ay, qué belleza! ¡Bravo! Es de Tata Nacho esta canción, y va a ver que les va a gustar muchísimo. Sí, sí. ¿Y actuación en el cine o cantar para el cine? ¿Que hayan salido algunas invitaciones? No, en Chile no he salido. No me ha tocado. Sí, videos, pero no en Chile. Ajá, videos. Sí, videos caseritos y todo eso. Cuando estuve con la compañía de Pedro Gómez,
hicimos algunos videos, pero pero no así películas y todo eso, eso no me ha tocado. Ah, bueno, pues bueno, ya les llegarán. Ya les llegarán. ¿Sí conocen el señor Jaime, autor Jaime, el peón? Jaime es el peón. Sí, lo conozco, lo tengo ahí en mi face. Ajá. Lo tengo y tiene canciones muy... muy bonitas. Muy bonitas. Y luego se sube al tractor. Sí. Y anda ahí cantando. ¿Sí? ¿Sí lo he visto? Sí, lo he visto, sí lo he visto. ¿No lo tienes? No, creo. Uy, el tractor. La chocita que tiene, luego está en su hamaca, sí, ¿no? Y sí, sí, en su hamaca, componiendo, y luego viene a la Ciudad de México, y va al teatro, y le entrevistan. Saludos, por cierto, al señor, al autor. Saludos por allá. Sí, sí, sí. Nos conocemos ahí en el Facebook, nada más, personalmente. Sí, ¿no? Tiene composiciones muy, muy bonitas. Ya estuvo con nosotros en México, mis amores, ya estuvo aquí. Estuvo con Aurora García, sí, de allá de Santa Rosa, Xochiac. Por cierto, saludos a Aurorita, que sí también, ¿sí la tienes? Sí. Canta precioso, y... ¿verdad? Sí, mis respetos, canta bellísimo, bellísimo, bellísimo. ¿Y ahora quién canta? ¿Quién quiere cantar? Le toca cantar. Bueno, él le cantó a la señora, ahora yo le voy a cantar a los caballeros. Ah, bueno, a ver. Esto se llama Fina Estampa. ¡Ay, qué bonita! Fina Estampa. Sí, me estampa. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus labios de luz. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más en los cielos. Caballero, quien tu andaranda reluce, la será la andaranda. Hacia los aguares y a los patios encantados, te lleva por las cazuelas y a los amores. Veredita que se alumbra con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y de es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que debe correr cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciano. Caballero, y en tu andaranda reluces la cera la andaranda. Caballeros también tienen su fina estampa, ¿cómo que no? Claro. ¿Verdad? Sí, claro, sí, sí. ¿Y Montiel? Montiel igual que apellido. Sarita. Ah, sí, ¿verdad? Igual, ¿cierto? Que Sarita. Ese es mi apellido, mi segundo apellido, lo digo es Oropesa, porque Oropesa. Dice mi mamá que si no tengo mamá. Digo, pero bueno, el artístico sí, es Alesa. Y sí que pesa, porque, ¿eh? Claro, y es de sí. Oro. Sí, sí. Ajá. Pero únicamente utilizamos el Alesa Montiel. Sí, sí, esta Montiel. Bueno, cuando escuché tu apellido, luego me fui, ¿no? Con ajá. Sarita, con Sarita Montiel, que fue también una diva en el cine mexicano. Claro. Y y bueno, pues ella era encantadora. Y trabajó con Pedro Infante. Sí. No, peliculones. Sí, ¿cómo se llamaba? Ahí viene Martín Corona. Ahí viene Martín Corona, sí, ajá. Sí, sí. Ahí viene Martín Corona y y bueno, era pues envidiada por las actrices mexicanas. De hecho, hay una anécdota que... Está la María Félix, la doña, está haciendo una grabación, una escena, y ve, esta Sarita Montiel entró
a la escena, al se puede decir al set, a donde estaban grabando, y se sentó a ver cómo estaban grabando, y se para la dueña y dice, yo ya no grabo, yo ya no trabajo. ¿Cómo que no? No, que se salga esa señorita. ¿Pero por qué? Sí, que se salga, si yo no sigo actuando. Y se tuvo que salir Sarita Montiel. Por eso le decía la diva, ¿verdad? Sí, se salió y esta Sarita Montiel dijo, ¿pero por qué? Pues también porque era bella, le hacía la competencia, ¿no? Ella nada más quería ser la doña, nada más. Mi opaca. Y después, a través del tiempo, pues le hizo muchas groserías, pero después, ya cuando la doña pues ya era grande y así llegaba solita a los reconocimientos y todo, Sarita Montiel fue su mejor amiga ya al final de su vida, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la vida? Sí, totalmente. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, no sabemos. Pero ¿sí? si no hace esto la vida, pues no tendría chiste. ¿Qué chiste tendría? Pero hay que conservar la esencia. Sí, por supuesto que sí. Por eso es de que llevamos serenata, porque a veces se pelean los matrimonios y todo. Si todo fuera bien sobre hojuelas, pues no tendríamos chamba, ¿no? No tendríamos trabajo, no llevamos serenata. Ahora llévale, ¿no? Por favor. Cuando les llevan serenata a la mujer, hasta les perdonan todas las borracheras del año, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues chequen el dato. Chequen el cabello, sí, les tengo mi tarjeta para que lleven. Chequen el dato, mira, secreto de Estado. Sí, yo mi vida de como músico, como cantante, se la debo gracias a mi papá, obviamente, porque mi papá es de la Huasteca Potosina. ¿De San Luis? Es de Ciudad Valles. Me tocó ir muchas veces allá a Ciudad Valles, hermosísimo allá en Valles. Y pues la siguiente canción quiero dedicársela a mi papá. Muy bien. Porque pues gracias a él desde los 5 años que tenía yo, él me agarraba por la guitarra y órale, no quería yo, no, y estaba yo, seguía durmiéndome, órale, y písale aquí el tono de re. Y mi hermana también, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ¿no? Nos reíamos, nos burlábamos. Ella no continuó con la música. Yo sí me gustó. A partir es que de lo llevas, lo traes en la sangre. Sí, mi papá era de los que tocaban, era de los músicos que tocaban el violín en la placita. Y pues la gente bailando y tocando el violín con zapateados. Sí, los guapangos. Ajá, los guapangos. Mm. Y ahora pues lo recuerda, escucha los guapangos y le compramos hace poco su violín. Bueno, mis hermanas. Le pone su violín y pues ahí se pone todavía a recordar esos tiempos. Qué bonito. Son hermosísimos. ¿Toca violín? Toca violín. Uh-huh. ¿Y tu guitarra? Guitarra, sí. Pero yo, nunca nos acompañamos juntos. Él lo hacía en su tierra, allá en la Huasteca Potosina. Qué y bonito. Allá en la Huasteca se pone a tocar y... No, pues sí, ya lo trae en la sangre. Y pues quiero dedicar la siguiente canción especialmente para mi papá, dándole el agradecimiento por este don y por ese apoyo que siempre me ha dado, al igual que toda la familia. Se llama Atardecer Huasteco. Bueno, esa es una belleza, viene de ahí, allá, saludos a todos los de la Huasteca. Sin sabores,
de sufrimiento. Pero al llegar la tarde de nuestra dura vida, la voz de nuestra madre de Pedro Infante. Hermosos, los tres huastecos. ¿A poco no son tan bonitos? Sí, sí, maravilloso. Pues para mi papá, para mi papá, con mucho amor, con mucho cariño, mi mamá, que siempre está cuidándome todavía y que tengo la dicha todavía de conservarlos a los dos. Ah, qué bendición. Una gran bendición para ustedes. Sí, saludos a los papás de aquí de Juan García Nájera. Y no deja uno de sentir esa emoción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los huapangos, de hecho, el estilo del huapango es muy profundo. Sí. Es muy profundo. A mí me encanta. Es como entre nostalgia, tristeza, alegría. Es muy nostálgico. Es muy profundo el huapango. Sí, muy bonito, muy bonito. Y esta canción, pues, que me recuerda muchísimo a la tierra de mi papá, y en la Huasteca Potosina y en Ciudad Valle. Es hermosísimo también, ¿no? Hermosísimo. Hermosísimo. Saludos a San Luis Potosí, sí, señor. Hasta allá. Con mucho cariño. Con mucho cariño, así es. Saludos a Rosy Estrada, que nos está viendo. Rosy. Saludos a Rosy, desde ajeno de recién. Un abrazo. ¿Qué Muchísimas tal? Muchísimas gracias. ¿Cuál quieres que te cantemos, verdad? Que aquí tira. Estamos ya, caray. ¿Cuál te van a cantar nuestros artistas? La que artistas? Pida, caray. Sí, Rosy Estrada, muy famosa compositora también. Tiene una composición muy bonita, ella es javierista, le encanta Javier Solís, le encanta. Y compuso una canción para Javier Solís con varias temas de lo que cantaba Javier Solís. ¿Sí? Sí, está la composición, habla de Javier Solís, pero con los temas de Javier Solís, los títulos de Javier Solís. Ah, sí, interesante. Muy interesante, sí, hay que escucharla, Pues saludos a Rosy Estrada. Sí, a Rosy Estrada, que hace que este bello programa sea bello. Y Geno RC. Es una prima, por cierto. Ah, ¿sí? Están mis familiares, no, aquí no puede. No, aquí, saludos siempre apoyando. Muchísimas gracias por el apoyo siempre. A ti y a todos los que siempre nos mandan mensajes. Gracias. Saludos. Y bueno, ¿qué vas a cantar, Alesa? ¿Qué les parece El Gallo de Oro? El Gallo de Oro. También. ¿De quién es? Ay, ahorita se me fue el nombre del compositor. Pero ya te acordarás. Sí, sí. Ya te acordarás. Pero la interpretaba Lucha Villa. Ah, la película del Gallo de Oro. El Gallo de Oro. Oye, los palenques, ¿verdad? Ah, sí. Sí, famosos. Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes. Al llegar en los palenques es que tiene que ganar. Yo te juego donde quiera porque sé que no te rajas. Cuando miran tus navajas les da por cacaraquear. Lorenzo Benavides, para mí el mejor gallero. Mi cariño por entero le entregué sin condición. Y al llegar el gallo de oro se olvidó la caponera. Y aquí está mi gallo.
fanfarrón. Y aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro, con quien lo pongan al tiro, rifará su corazón. ¿El verde o el rojo? Y aquí está mi gallo de oro, dispuesto a jugar su suerte, al bully que por valiente le quite lo fanfarrón. Y aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro, con quien lo pongan al tiro, rifará su corazón. Sí, señor. ¡Dale! ¡Bravo! ¡Qué voz, eh! ¡Qué voz, qué voz! Y bueno, eso de fanfarrón. ¿Qué es fanfarrón? A ver. Pues aquí, es el que siempre lo usan. El que se cree mucho, pues aquí en México se da mucho. Pero yo digo que es una palabra mexicana, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, no me hagas caso, que es bien fanfarrón, porque se cree mucho, sí. ¿No? Y siempre anda diciendo que trae dinero, por eso no quieren los chilangos. ¿Por qué somos fanfarrones? Porque dice que trae dinero y todo y no lleva nada. Nada. es lo que yo les decía, ¿no? Cuando iba yo hacia en los estados, ¿por qué no los quieren? Porque no, porque llegan y siempre se echan a las mujeres, siempre son los que... ¿Se roban a las mujeres? Sí, los que se los roban. Como están caritas, están, bueno, en aquella época. Y son capitalinos. Sí, son capitalinos de trajecitos, pero nada más son fanfarrones, porque no traen ni dinero, es dinero para nosotros, y en los palenques lo apostamos y todo, ¿no? Y ellos no traen ni en qué caerse muertos. Ah, bueno, es lo que, como que hay una rivalidad, ¿verdad? Sí, siempre ha habido. Sí, como que el capitalino es el altivo, uh-huh. El que quiere las cosas rápido, ¿no? Sí, porque la provincia como que son más cuidadosos. Más lentos, porque pues el no nadie los anda apresurando, ¿no? Como que el tiempo pasa despacio. Sí, pues. Y aquí a nosotros nos traen así y llegamos allá, quiero esto, quiero el otro, y tronando dedos. Sí, por eso, son fanfarrones nada más, caray. Fanfarrones. Sí, ya ves el gallo que le puso su. ¿Y qué crees que leía un poco de la historia? Que decía que el gallo de oro era un gallo que le dieron a este señor y era un gallo que estaba totalmente enfermo con el ala rota, ya para morirse. Entonces, a la vez su madre también se estaba muriendo. Y bueno, la madre fallece y el gallo toma vitalidad, ¿sí? Y lo mete a los palenques. Y pues empieza a ganar dinero y todo. Pero al momento de enfrentarlo con el de Lorenzo Benavides, hasta ahí llegó el gallo de oro. ¿En serio? ¿Hubo uno mejor? Sí. Siempre hay uno mejor, ¿verdad? Siempre va a haber uno mejor que uno. Sí. Siempre. Por eso hay que bajarle los humitos, ¿verdad? Estando el suelo tan parejo. También es una expresión mexicana, sí. Lo de bájale los humitos, ¿no? No hay tantas expresiones. Que sí, no, únicas. Que ningún por extranjero eso, la sí. sabe decir como sí. nosotros. Ay, las groserías no salen re bonitas. Oye, sí, ¿verdad? Pero re bonito, cuando queremos decirlas con alegría, salen. Cuando las decimos con coraje, salen. Y cuando las decimos con tristeza, también salen. Sí, tenemos un lenguaje muy, muy, muy variado. Sí, me platicaban una vez, bueno, me acordé, ¿no? Un chiste. Que en Japón, en los juegos, iban los de canotaje. Entonces se ponen los mexicanos arriba del puente. Y dicen, ¿serán los de México? No sé, dices que no lleva la bandera. Perdón, y se volteaban los otros, los gringos, ¿no? No, se los quedaban bien, enseñando. No, no son los mexicanos, pasan otros. Y los otros no se los quedaban bien, eran los chinos tampoco. Ahí van otros. ¡La tuya, Carlos! ¡Esos son los mexicanos! ¡México! ¡México! ¡Ay, buenísimo! Sí, solamente nosotros nos entendemos, los sí, mexicanos. Los ay, qué maravilla haberlos tenido aquí en México de mis amores. Es de verdad una delicia. Sí. No quiero que acabe el programa, pero ya tiene que terminar. Ya estamos en los últimos momentos.
Pues muchísimas gracias antes de que sí, muchas gracias. Momentos. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, que nos ven, que nos invitan a estos espacios para nuestra música, para hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Y qué bonito hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Claro. Es lo que debemos hacer todos, hacer lo que nos gusta. Sí, y aparte es un programa interactivo, sí, todos participamos, sí. ¿Verdad? Todo, no, el artista participa y yo la verdad le quiero dar las gracias a Rosy Estrada y le mando muchos saludos, pues que de verdad que ese programa es por ella, pues porque ella es una mujer muy talentosa, los conoce a todos ustedes, ustedes son parte de su desfile artístico, y bueno, qué bueno que están ustedes ahí, que ella, yo puedan compartir, así es. Y que nos apoye a continuar con ese bello arte, uh-huh. Ya cuando tenga mi disco, que nos invite nuevamente para claro que promocionarlo, sí. Y sí. Pues de eso se trata, ¿no? De ir promocionando con unas canciones, dárselas al público, a los que uh-huh. Nos alcancen a escuchar, hacer nuestro trabajo, que más amamos. Así es. Muchas y viva gracias. México, viva sí, México. No nada más de dientes para afuera, siempre. Sí, no nada más en septiembre. Uh-huh. Siempre. Y bueno, yo creo que no nada más es decirlo, ¿no? También cuidarlo. No tirar basura, darles el paso a las personas cuando vamos manejando uno a uno, etcétera. Ser honestos, cero corrupción. Eso, es que ¿no? Si empezamos por uno mismo, nos vamos a ir contagiando. Uh-huh. Así como nos contagiamos de lo malo, también de lo bueno. Mejor. Sí, claro. ¿Verdad? Yo dentro de todos mis compañeros, y ahora que conozco aquí a esta artista también, pues no hay envidia, no hay... Sí, con la competencia. Siempre es... cariño, hace 8 días tuviste al Pelado, también es una gran persona que te ha uh-huh. apoyado. Saludos al Pelao. Y pues bueno, son gente que apoyan. Y ellos están apoyando también a la música. Sí, ya ves qué bonito programa tiene. Sí, también, uh-huh. Y bueno, a ellos, a grandes artistas que apoyan. Claro que sí. Y pues bueno, les damos las gracias a todos nuestros televidentes y escuchas de México de Mis Amores. Nos vemos el próximo viernes a las 5, como siempre. Y bueno, ¿nos echamos un volado? ¿Quién se despide cantando? Bueno, voy a despedirme con una canción del licenciado Sergio Morel también, que se llama Esclavo de tu Amor. Muy bien. Es una bonita letra también, es un bonito arreglo de Guillermo Paredes, porque Guillermo Paredes hizo los arreglos de este disco que salió. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esclavo con mucho de tu gusto. Amor, me despido. Hasta luego. Esclavo de tu amor, ese yo estoy. Esclavo de tu amor, y me ha gustado. Esclavo de tus ojos, primoroso, de tu ritmo andar, y tus ojos. Esclavo de tus ojos, primoroso, de tu ritmo andar. He vivido esa vez que tengo dueño, he vivido esa vez que yo soy tuyo, en la vida mujer, eres mi orgullo, por eso siempre vivo, óyelo bien, seré tu esclavo. Esclavo de tu amor, ese yo he sido. Esclavo de tu amor, y me ha gustado. Esclavo de tus ojos, primoroso, de
de tus besos, de tu rítmico andar y tu sonrojo. Qué divino es saber que tengo dueño, qué divino es saber que yo soy tu Dios, es una vida mujer. Seré tu esclavo, por eso siempre.